de la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. Me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a mi compañera en la conducción, Belén Zapata. Belén, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Josefina, ¿qué tal? Gracias, gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. En un año muy especial, Josefina, este reencuentro del que han hablado las autoridades universitarias y los organizadores de la Feria Internacional del Libro, porque hay que recordar que el año pasado esta gran feria, que es considerada por los organizadores como la más grande del mundo en el mundo hispano o de habla hispana, pues se tuvo que llevar de manera virtual. Entonces, esta feria, vaya que sabe y sabe muy bien. Fíjate, Belén, que lo dices bien, y yo haría un agregado. Yo creo que cada Feria Internacional del Libro tiene un contenido especial, que la hace así, especial en cada una de sus ediciones. Te escuchaba y de pronto se me vino Israel como país invitado de honor, que fue una edición muy, muy polémica, porque incluso escuchabas a especialistas que decían, ¿y cuándo van a invitar a Palestina, no? Pero ese, por decir un largo etcétera de... Lo especial que es la Feria Internacional del Libro en cada una de sus ediciones. El año pasado también fue especial porque por primera vez en su historia fue totalmente virtual, y hoy lo señalas. Hoy estamos volviendo a la presencialidad, y qué mejor que vernos, así que contar es. Las historias, ¿no? Que llevar ante ustedes la información. De volver a tocar, a oler los libros que son los protagonistas en esta Feria Internacional del Libro, que por cierto tiene como invitado a Perú, Josefina, y que también, hay que decirlo, se dio luz verde a la celebración este año de la Feria Presencial, porque México está en su mayoría en semáforo verde. Hemos acumulado 16 semanas a la baja en cuanto a número de casos, en un país donde además hay 126 millones de mexicanos y solamente 17 mil casos activos. Digo, solamente 17 mil suena poco comparado con la gran pandemia que hemos vivido en los últimos meses. Aunque los casos repuntan en Europa, México todavía se mantiene en números aceptables para poder realizar una feria como la que hoy estamos presenciando. Así es, del 27 de noviembre, que es el día de hoy, hasta el 5 de diciembre, 9 días de Feria Internacional del Libro. Y como ya lo señalabas, en octubre, si mal no estoy, y si no me corriges, por favor, que se da a conocer la conferencia de prensa para darnos a los pormenores de cómo se va a llevar esta edición número 35, pues ya nos daban cuenta de que precisamente se toman todas las medidas protocolarias por el tema del COVID. De hecho, podemos narrarle a nuestra audiencia, mientras se hace la inauguración, que por primera vez en esta fil tenemos pasillos amplios, en donde la gente no deberá amontonarse, y además podemos checar que nos pusieron en el piso unas flechitas, unas de ida y otras de vuelta, para que haya una mejor circulación de los visitantes. Así es, se han reducido algunos espacios, ya lo decían los propios organizadores, y lo decías bien en esta conferencia de prensa que se celebró el pasado 18 de octubre, donde dieron a conocer todas las medidas protocolarias. Pero si te parece, Josefina, vamos a dar paso ya al inicio de esta transmisión desde el salón donde se lleva a cabo la inauguración. Adelante. Vamos, antes de que inicie esta inauguración, hemos preparado algunos materiales para nuestra audiencia que nos sigue, sobre todo porque lo decíamos, el país invitado en esta ocasión es Perú. Vamos a conocer un poco más de este gran, gran país. Las civilizaciones más antiguas de las Américas se enraizaron en las tierras del Perú. Milenios atrás, los primeros pobladores de la época preincaica comenzaron a levantar los muros de sus ciudadelas con el fervor de una cultura consagrada a la magnificencia y al misterio de la madre naturaleza y de sus dioses. En el insondable legado arqueológico que conserva el territorio peruano, es posible observar la inexorable evolución de los pueblos originarios que, entre montañas y llanos, desarrollaron una vasta sabiduría arropada por una bóveda celeste, custodiada por nubarrones en eterno diálogo con las cordilleras. Desde ahí, las primeras civilizaciones proyectaron sus plazas, pirámides y centros culturales con un sentido místico que recorre los tiempos y llega hasta nuestros días. La ciudad sagrada de Caral, la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, los geoglifos de Nazca,
el santuario de Machu Picchu, resguardan celosamente sus misterios mientras la historia da sus vuelcos y trae nuevas expresiones. La época colonial dejó en Perú un rostro arquitectónico inaudito que combina los estilos europeos con el imaginario indígena. La Catedral de Cusco y la Iglesia de Santa Clara son verdaderos puntos de inflexión que datan de una compleja transición hacia el Perú contemporáneo, donde, sin embargo, el aliento de las tradiciones ancestrales se mantiene vivo y contundente, pero al mismo tiempo abierto al mundo, como lo deja de manifiesto la ya icónica Plaza de San Martín. Perú es un portal cerca del cielo, donde el pasado y el presente se encuentran en permanente diálogo. Interesantísimo, bellísimo Perú. Esa es parte de su historia, de su arquitectura, sus santuarios, sus obras ancestrales. Hay que ir, Belén. Tenemos que ir. Tenemos que programar ese viaje a Perú. Y lo que decías, Josefina, la gastronomía, ni qué decir de Perú, es ampliamente conocida en el mundo. Sus chefs también, muy reconocidos. De hecho, si no mal recuerdo, hace algunos días salió la lista de los restaurantes, de los 50 restaurantes mejores en el mundo. Y creo que esta lista está encabezada precisamente por un restaurante peruano. Así es que además toda esa historia que tienen es maravillosa, porque tienen una especie de fusión. Hay que recordar que tienen colonias importantes de japoneses, entonces bueno, ya esa cultura peruana y japonesa, ese asunto híbrido, les hace también en su gastronomía hacer cosas híbridas que son realmente, bueno, me cuentan, claro, que es sabrosísima la gastronomía. Hay que recordar, Belén, y a nuestra audiencia, que Perú es por segunda ocasión el invitado a la Feria Internacional del Libro. En el 2005 ya había estado aquí con nosotros, es decir, que ya conocen la mecánica. Y voy a hacer yo una confesión. En esta ocasión conozco poco de las y los escritores que vienen, pero esta es una gran oportunidad para adentrarnos y ver cuáles son las propuestas que traen en sus diversas narrativas, ¿no? En poesía, en cuento, en ensayo y un largo etcétera. Me dicen que vienen poetas indígenas también extraordinarios. Entonces, pues aquí esperamos a todo el público a que venga a Expo Guadalajara, a la Feria Internacional, claro, del Libro. Como ya lo decías, Perú con una larga, larga historia, y precisamente vamos a conocer más ahora de su arquitectura. Con un profundo y muy antiguo pasado impregnado por fuertes tradiciones ancestrales, el Perú contemporáneo rinde tributo cada día del año a ese legado cultural imperecedero. Las festividades, danzas y rituales no solo le dan sentido a la identidad de sus pueblos, también mantienen vivo ese legado que permite entender la importancia de una cosmogonía que cultiva el respeto por la naturaleza, por el misterio de lo sagrado y el equilibrio entre la humanidad y su entorno. Una gran parte de las expresiones tradicionales peruanas han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a la trascendencia de sus alcances, que han sobrevivido los siglos y las conquistas. Algunas de las costumbres más arraigadas se mantienen intactas, pues así lo reclama su naturaleza, mientras que muchas otras han cambiado, adaptándose a los tiempos para sobrevivir o combinándose con la influencia de culturas extranjeras. El Inti Raymi es quizá la celebración más intrínseca en la cultura peruana, denominada como la Fiesta del Sol, pues coincide con el solsticio de invierno, le rinde homenaje y adoración al máximo cuerpo celeste en el sistema solar. Actualmente, esta festividad dialoga con otras celebraciones religiosas que han surgido como producto del mestizaje. Las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, el Señor de los Milagros o la Virgen de la Puerta hablan de una fuerte influencia cristiana que entreteje sus colores con el imaginario prehispánico, eternamente presente en la riqueza de los textiles y cerámicas. La explosión de sonidos,
Coloridas texturas y expresiones dan cuenta de una mezcla de culturas donde se encuentran presentes tanto el sabor de los pueblos originarios como la identidad de lejanos confines. Desde los carnavales hasta las danzas tradicionales, el Perú es un país profundamente tradicional, un pueblo orgulloso de sus costumbres. Las tradiciones maravillosas también de ese país espectacular. Tiene cosas similares, ¿eh? De hecho, estamos transmitiendo y a nuestras espaldas está el pabellón principal de Perú y veía cómo hay cosas en las coincidencias. Y unas de ellas pues son las etnias, Belén. Sí, totalmente. Y entonces sí está realmente interesante. Así que revise su agenda, por favor, porque usted tiene 9 días de actividades aquí en Expo Guadalajara, en esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro, que nos están indicando que estamos ahora sí a minutos para que estemos atentas y atentos de mandar nuestra señal al salón principal para ver la inauguración. Así es, ya poco a poco están llegando los invitados especiales, las personalidades del Presidium, así que en cualquier momento nos enlazaremos para escuchar y ver esta inauguración. Y Josefina, ahora que mencionabas de las similitudes entre México y Perú, recordaba precisamente en esta conferencia de prensa donde se dio a conocer el programa, que estuvo presente el embajador de Perú en México, él decía una frase que me quedó muy grabada: si todos los países de América Latina somos hermanos, Perú y México son hermanos gemelos, porque precisamente comparten muchas de las tradiciones, aunque geográficamente no somos vecinos, sí que la historia pues ha sido similar. Venimos de pues etnias, de grupos indígenas que han significado muchísimo para los desarrollos de los países que hoy somos, así que sin duda alguna, un buen acierto la invitación de Perú para esta edición con la que se reanuda la presencialidad en esta gran feria. Mira, ya tendremos oportunidad de platicar con alguien de la delegación peruana y charlar con ellos. Estaba recordando que cuando fue por primera vez invitado en el 2005, la delegación, a pesar de que somos hermanos y estas similitudes, tenemos un idioma en común, y además nuestras propias etnias y nuestras propias voces, bueno, pues hay cosas que también nos hacen diferente. Pero bueno, eso será más adelante si el tiempo no lo permite, porque vamos, Belén, a mandar cámaras y micrófonos al salón principal, donde ya está en estos momentos la inauguración. Andrea Gisela Ortiz Perea, ministra de Cultura de Perú. Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del gobernador constitucional del Estado, Enrique Alfaro Ramírez. Sergio Ramírez Mercado, Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, 2017. Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Diamela El Tit, ganadora del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Pablo Lemus Navarro, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Juan José Frangí Saad, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan.
Lorena Amaro, portavoz del jurado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Javier Guerrero, encargado de la lectura de la semblanza del ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Juan Luis Arzós Arvide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y por supuesto, nuestra directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manot. En primer término, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Muy distinguidos miembros del Presidium, apreciable público que nos acompaña, estimados representantes de los medios de comunicación, amigas y amigas todos y todas y todos quienes nos están viendo por redes sociales. Muy buenos días. Nos reunimos hoy todavía con tristeza por la gran pérdida de vidas humanas que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, con la conciencia de que el peligro sigue presente y de que aún falta por recuperar la normalidad de nuestras vidas. Además, y con mucho pesar, hemos recibido hoy la noticia de la pérdida de una gran, gran escritora, Almudena Grandes, gran amiga de esta FIL, a quien extrañaremos y honraremos, y por la que les pido un minuto de silencio. Muchas gracias. Sin embargo, a diferencia del año pasado, hoy estamos juntos de nuevo, contentos de vernos otra vez y de volver a nuestra sede, con la alegría y confianza de que nuestra feria seguirá con todo su brillo y significado para el mundo editorial de Iberoamérica. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les damos la más cálida de las bienvenidas. Nuestra gratitud es grande con el gobierno de Perú y sus autoridades culturales, porque a pesar de las duras consecuencias que ha tenido la pandemia también en su país y de su reciente renovación de poderes, han preparado una gran participación como país invitado de honor. Estamos muy honrados de recibirlos por segunda vez en esa calidad y de volver a tener la oportunidad de apreciar su producción editorial, literaria, artística y cultural. Perú es poseedor de una herencia prehispánica vigorosa, de un gran pasado colonial por haber sido sede de uno de los virreinatos españoles
y de una firme trayectoria como nación independiente que este año festeja su bicentenario. Es un país con una notable riqueza cultural, étnica, lingüística y gastronómica. Patria de grandes escritores como Mario Vargas Llosa y César Vallejo, bienvenido sea Perú a nuestra Feria del Libro. En la edición pasada experimentamos una feria completamente virtual. Todas nuestras actividades se llevaron a cabo a través de plataformas digitales. Ello nos dejó valiosos aprendizajes porque pudimos ampliar nuestro alcance de forma excepcional, llegando a más de 21 millones de personas en 84 países. Este año en que volvemos a reunirnos, asumimos lo aprendido. La naturaleza de la FIL es presencial, pero la vía digital es y seguirá siendo su ventana al mundo. Además, este año contaremos con nuevas sedes, como el Pabellón Metropolitano y el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, en donde llevaremos a cabo FIL Niños. La FIL acoge cada año a grandes figuras de la literatura y el pensamiento, como la escritora chilena Diamel Altid, quien en unos momentos recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, el mayor galardón otorgado por esta feria. Muchas felicidades, Diamela. Estamos emocionados por entregarte este premio y nos sentimos muy honrados por contar con tu presencia en Guadalajara. Sería extenuante nombrar a todas las personalidades que nos acompañan este año. Es por ello que mencionaré tan solo algunos imperdibles como Margot Blanz, aquí presente, por cierto, Leonardo Padura, Isabel Allende, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, gracias, Porfirio. Esta es tu feria desde el principio. Tonya Hurley, Ken Follett, Jonathan Franzen, Miguel Bosé, Camila Sosa Villada, Edgar Keret, Elmer Mendoza, Fernanda Trías, Alberto Mund, Brenda Lozano, Gael García Bernal, Claudia Piñeiro, Enrique Krause, Guillermo Arriaga, Jane Godal, Javier Cercas, Jesús Silva Gerson Márquez, Yomana Haddad, Antonio Ortuño, Juan Gabriel Vázquez, Juan Villoro, Carmen Aristegui, Nacho Vegas, Paul Oster, Julián Herbert, John Boyne, Javier Santaolalla, José Gordon y John Kasimbach. Sé que son muchos los nombres que he mencionado, pero créanme que se trata solo de una pequeña muestra de que la FIL es escritores, pero también es académicos, científicos, periodistas, políticos, músicos y dibujantes. De que la FIL somos todos. Este año continuaremos con la tradición de reconocer a personas que con ideas y letras hacen una auténtica diferencia en el mundo. Margot Glantz recibirá la medalla Carlos Fuentes en un acto en donde se inicia el programa literario. Y el homenaje al mérito editorial será para Cristina Urrutia, el premio Sor Juana Inés de la Cruz será para la escritora uruguaya Fernanda Trías y el premio de Literaturas Indígenas de América para el mexicano Florentino Solano. Asimismo, la chilena María José Ferrada recibirá el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil y el mexicano Osvaldo Hernández Trujillo, el de Literatura, Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco. El homenaje al bibliotecario y el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez se brindarán a Óscar Gerardo Saavedra y Tomás de Híjar Ornelas, respectivamente. Miguel de la Cruz recibirá el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, mientras que el reconocimiento de caricatura e historieta La Catrina será para la colombiana Adriana Mosqueda Soto, más conocida como Nani, y el homenaje al Pafil para Fray Gabriel Chávez de la Mora. Es muy grato compartirles que por primera vez se anunciará en nuestra feria
el prestigioso premio Voltaire, entregado por la International Publishers Association para honrar la labor de quienes han contribuido a la defensa de la libertad de publicación en el mundo. Una parte medular de esta celebración de las letras es la presentación de novedades editoriales. En este renglón contaremos con más de 450 presentaciones de libros de los más diversos géneros, sellos y nacionalidades, con la presencia de sus autores, algunos de los cuales ya he mencionado. Uno de nuestros programas más esperados es Fil Pensamiento, espacio que se caracteriza por una enorme y vital pluralidad de perspectivas. Con lealtad a los fundamentos que dan origen a la FIL y a toda universidad pública, convocamos a connotados exponentes de la discrepancia, pero sin prescindir de la opinión igualmente válida que emana del poder y las instituciones. En este tenor, contaremos con personalidades como Alan Dershowitz, Chandran Kukatav, Jeremy Corbyn, Ilya Somin, Marta Tagle, Marwan Sotoantaki, Ricardo Monreal, Catalina Botero, Anelín Dedín, Alejo Chapire, Amin Maluf, José Luis Rodríguez Zapatero, Mónica Tapia, John Ackerman, Ana Laura Magaloni, Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, Soledad Loaesa, Viridiana Ríos, Blanca Heredia, Yasnaya Aguilar, Tatiana Cloutier, Manuel Castel, Rita Segato, Héctor Aguilar Camín, Luis María Aguilar Morales, Denise Dresser y Jan Meyer, entre otras figuras claves del pensamiento nacional y mundial. Otra vez, la FIL somos todos y todas. De nuestro programa artístico destaco el estreno de la ópera Pagliacci, una producción del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, realizada por talento jalisciense. La obra de teatro Al pie del Támesis de Mario Vargas Llosa, producida por Cultura UDG, y la proyección en el Ágora Jenkins del documental La llevada y la traída, dirigida por la creadora mexicana Ofelia Medina. Participarán en la FIL más de 600 escritores de 46 países y tendremos la representación de 37 naciones con más de 3.000 profesionales y más de 1.500 editoriales que exhibirán más de 240.000 títulos en 40.000 metros cuadrados que tiene este espacio. Amigas y amigos, amantes de los libros, la FIL cumple hoy 35 años y este aniversario nos hace recordar todo el trabajo y la resistencia que ha implicado llegar hasta aquí. La FIL, también podríamos decirlo, es un ave de tempestades que ha salido avante de no pocas dificultades y amenazas. Dificultades económicas, por ejemplo. Hoy nos cuesta trabajo creer que nuestra feria surgiera en 1987, en medio de una de las peores crisis económicas en la historia de México y América Latina. Para muchos politólogos, la década perdida en América Latina, que golpeó particularmente a la industria editorial y que sorteara la gran devaluación de nuestra moneda en 1994, que trastornó la cadena del libro. Recordemos esos años. Pero también nuestra feria ha tenido que encarar el asedio del poder público, desde intentar suprimir su vínculo con la universidad y convertirla en una feria del Estado, o proscribir libros y autores con ideas incómodas, hasta recortar apoyos al programa cultural, en ocasiones totalmente, como es el caso de este año. Permítanme decirles, la FIL es producto de la autonomía universitaria, y esa autonomía es sinónimo de independencia ante el poder público y de libertad de pensamiento. Quienes pretenden socavarla se alían con el oscurantismo y el despotismo, van en contra de la ley y de la sociedad misma. Es esa autonomía la que nos permitió surgir como un espacio siempre abierto al debate de las ideas
y a todas las posturas intelectuales y políticas, aun cuando naciéramos en tiempo del régimen de partido de Estado hace 35 años. Los libros pueden ser incómodos no solo por lo que tienen escrito, sino porque son leídos. Leer es tan revolucionario como escribir. Podrán tachar párrafos, arrancar páginas, acallar escritores o despedir de su cargo a quien defienda la lectura por mero placer. Pero lo que no conseguirá es controlar lo que leemos, impedir que las letras despierten el pensamiento, estimulen la inteligencia y enciendan la crítica. Ni Bradbury lo habría imaginado. La FIL ha defendido siempre la libertad de pensamiento, el derecho de los escritores a crear mundos, pero también a cuestionar aquel en el que vive. Así lo hicimos hace 26 años, por ejemplo, cuando Salman Rushdie desafió la fatwa de que era víctima para venir a Guadalajara a defender su visión, sus ideas y su libertad. Por cierto, acompañado de dos guardaespaldas de lujo, Carlos Fuentes y William Styron, que lo acompañaban. No por menos, el día de hoy nos honra, y realmente nos honra mucho, que la declaratoria inaugural de esta edición de la feria vaya a estar a cargo de Sergio Ramírez, gran escritor y hoy más que nunca ícono palmario de la libertad de expresión, quien enfrenta en su país persecución por atreverse a escribir lo que ve y lo que piensa, y para quien pido un aplauso por la ejemplar resistencia que protagoniza. Y en ese tenor, saludo la presencia en esta ceremonia de Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, cuya valerosa defensa del INE reconocemos. Su lucha es la de todas las instituciones ciudadanas por mantenerse autónomas. Muchas gracias, Lorenzo. Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial, con la cadena del libro. Aquí somos escritores y lectores, voces, no sicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga. Posiblemente se hablará en las siguientes horas o días de presencias y ausencias en esta ceremonia inaugural o en esta edición de la feria. Aunque celebramos y agradecemos a los presentes y lamentamos las razones que nos impide la concurrencia de los ausentes, en el gran relato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estas no dejan de ser anécdotas. Lo que nos convoca aquí son las palabras, las ideas, lo que nos permite a los seres humanos trascender nuestras diferencias y cultivar lo mejor de nuestro espíritu, pensar y pensarnos, crear y recrearnos. Es eso lo que importa. Lo que importa son los libros. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara.
Eso es lo que yo quería decir. Entonces, si quieren, nos ahorramos 10 minutos. Pero no, bueno, ya me pusieron a escribir, ahora me escuchan. Lo logramos, aunque parecía increíble. Aquí estamos. Distinguidos miembros del Presidium, invitados especiales, a todo el público que hoy nos acompaña, quiero decirles que ya está dentro de esta feria y ya tenemos en stands 240 mil libros. Ya están aquí muchísimos escritores y todas las editoriales y los que llegarán durante la semana. Ya llegó a Guadalajara toda la cultura y toda la historia de Perú. Estamos todos y todas las lectores y lectores que tenemos el hambre de 2 años porque nos debemos la feria del año pasado. En conclusión, estamos todos los que siempre hemos querido estar, los que tenemos este cariño infinito a esta feria, los que la cuidamos y la valoramos. Nos faltan muchísimas personas y hay muchos ausentes por la pandemia, pero de los que estamos vivos, los que logramos llegar, técnicamente podríamos decir que aquí ya no falta nada. Por lo tanto, señoras y señores, les pido que de favor pongan todo su celular en modo fil, porque despegamos en una aventura más de este gran viaje. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Qué gusto reencontrarnos en este sitio, en este lugar que por 35 veces y sin duda ya forma parte de nuestras vidas y de nuestra imaginación. Durante 35 años nos hemos dado cita para festejar las letras, la cultura y emocionarnos con el libro. Muchas gracias, licenciado Padilla, por haber fundado esta feria y por seguirla presidiendo. Y muchas gracias por ir a recoger el premio Princesa de Asturias, que mucho gusto nos dio y tanto trabajo le costó a Marisol Schulz, a usted y a todo el equipo de la feria ganar. Y un fuerte aplauso por ese premio que no festejamos en la fila anterior, pero que hoy… Pero que hoy lo vamos a festejar, no se nos olvida ese festejo. Hace un año no pudimos vernos aquí. Hace un año no pudimos abrazarnos. Hace un año vivimos una historia distinta. En donde vivimos esta gran fiesta a la distancia, desde nuestra oficina o desde nuestra casa. Esta feria es la segunda feria más grande del mundo, pero nadie puede negar que esta es la feria número uno en calidez. Sí, esta feria es la más cálida del mundo. En verdad, el año pasado los extrañamos a todos ustedes y debo reconocer que los extrañamos muchísimo. Hoy nos reencontramos y eso, créanme, es motivo de alegría y de mucha esperanza. Reciban a nombre de la Universidad de Guadalajara la más cordial de las bienvenidas y toda nuestra gratitud por su presencia física o a través de los medios de comunicación y de todas las redes sociales. Otra vez, como en el año 2005, tendremos el honor de que el invitado de la FIL sea la República del Perú, esa nación amazónica con la que México comparte muchas similitudes históricas. El país, el Perú, sin duda es un país particularmente rico en tradiciones culturales y literarias, y debo decir que es el país donde he pasado las mejores vacaciones de mi vida con mis hijas y que más he disfrutado. Una bienvenida, ministra, bienvenido, embajador, y gracias por todo este apoyo. La literatura es el sitio más acogedor de la existencia. Me encantaría decir que eso lo escribí yo, pero no. Esto lo escribió alguna vez el ensayista y novelista mexicano José María Pérez Gay. Y en verdad, creo que tiene razón. Tanta razón que me antojaría haberlo dicho yo. Ello se debe a que la palabra y las letras nos hacen libres y a la vez nos hermanan. Las letras, no tengamos dudas, son la mejor protección a los excesos del poder y nos ayudan a expresar las cualidades más sutiles de lo que somos cada quien como individuos, de la condición humana.
pero lo más importante es que las letras nos han ayudado a vernos y a entendernos como integrantes de un cuerpo cívico mucho más amplio, a salir del individualismo. Si algo debemos aprender de esta pandemia, yo creo que es a valorar todos aquellos maravillosos microdetalles que nos ofrece la vida cotidiana por millones en cada minuto y que como humanidad y cada uno de nosotros se nos había olvidado valorar, se nos había olvidado reconocer. Hasta que nos lo roban en un segundo, nos dimos cuenta de la importancia de los abrazos, de los besos, del contacto. Hoy quiero contarles un poco la historia de cómo el COVID-19 se reconfiguró en Jalisco, pero reconfiguró nuestra universidad y cómo lo vivimos desde Jalisco. Aquí regresó la empatía. Aquí se vio la solidaridad y la vivimos a flor de piel. Lo que hicieron nuestros médicos y lo que hizo esta comunidad universitaria, estoy seguro que quedará escrito en muchísimos libros. Desde el inicio de la pandemia en nuestro país, fuimos la primera universidad en suspender actividades para cuidar a toda nuestra comunidad. La Universidad de Guadalajara se puso al servicio de Jalisco, de su gobierno y de su sociedad. Toda nuestra infraestructura, toda nuestra capacidad técnica, toda nuestra capacidad humana en el campo de la salud, así como en diversas áreas del conocimiento frente a la inédita situación sanitaria. La comunidad universitaria escribió una historia que quedará guardada en la memoria y el corazón de todo Jalisco. Desde hace 654 días, esta comunidad no ha descansado un solo minuto trabajando y pensando en la contención, estudio y manejo de la pandemia. ¿No les parece maravilloso que sea la misma comunidad que estudia en nuestras aulas, todos nuestros estudiantes, los mismos profesores que vemos a diario dando clases o investigando en un laboratorio, que sean todos ellos los que además han atendido esta pandemia y que hoy los veamos atendiendo y organizando esta feria, sin dejar además de hacer todo lo anterior? A toda la comunidad científica y a todos los universitarios que pusieron en riesgo su salud para cuidarla de todos los demás y la de todas nuestras familias, a todos aquellos que aplicaron más de 150 mil pruebas PCR en 15 laboratorios y han aplicado más de 1 millón de vacunas en 19 planteles de la universidad, a todos ustedes y a todo el personal de salud de todo el mundo, gracias infinitas por ayudarnos a poder llegar, por ayudarnos a llegar aquí los que estamos presentes. Un fuerte aplauso. Ojalá en algún cuento, novela o poema, en alguna estadística o estudio, en la música o el cine, en fotos, videos o simplemente en mensajes, conservemos la memoria histórica de todo lo vivido estos 2 años. Fuimos parte de un momento trascendental en la historia de la vida humana. Para que dejemos muestra de lo que ha acontecido, hay que hacer muchos libros, para dejarle este ejemplo a todas las edades y llevarlo a todo, a cada rincón del planeta. Pero lo más importante, para que nunca se nos borre nuevamente la empatía y la solidaridad que todos hemos vivido. No hay duda que la situación política en la que llega esta feria y la que vive nuestra casa de estudios es de tiempos complejos. Como institución académica hemos estado abiertos al diálogo por encima de señalamientos, de acusaciones, de recortes e incluso de lamentables ofensas directas del gobernador del estado. En verdad no nos gusta pelear. A mí no me gusta pelear. Siempre he preferido construir que destruir. Pero como universitarios estamos obligados a defender nuestra autonomía. Esto es para todos nosotros, para los universitarios de hoy y los del pasado, una responsabilidad histórica. Y aprovecho para agradecer la solidaridad plena de muchos que están aquí, que han sido sumamente solidarios con nuestra comunidad. El Principito es un libro que ha marcado la historia de mi relación con mis estudiantes de sociología.
Quisiera retomar su frase más icónica, aunque aprovecho para decir que sociológicamente no es la frase más relevante de esta maravillosa obra. La más icónica es: lo esencial es invisible a los ojos. Hay que tener muchísimo cuidado en valorar las cosas que tenemos, aunque a veces por la cotidianidad no se hagan tan visibles. Para vivir, la libertad es esencial. Y la libertad de pensamiento, como la que siempre hemos gozado en esta feria, hoy está bajo acecho. Hoy la libertad está en peligro, y hay que decirlo claramente. Siempre han existido quienes quieren hacernos creer que son dueños de la verdad. Eso no es nada nuevo. Que quienes no se doblegan ante ellos son los villanos de la historia. Que hay que elegir entre el blanco o el negro. Que hay que elegir entre el bueno o el malo. No hay nada más falso que esta dicotomía, porque de inicio todos los seres humanos somos buenos y malos al mismo tiempo. La libertad es esencial. La libertad es como el aire, como el agua o como el sol. A veces los damos por hecho, como algo que siempre ha estado y que siempre estará ahí, que en ocasiones pueden parecer invisibles a simple vista. Pero el gran fracaso de los seres humanos es cuando no se valoran o no se recuerda el valor de todo lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces sí, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. La autonomía, el respeto y la libertad son esenciales para mí, para todos los universitarios y para toda la universidad. Hay que hacerlos visibles. En las universidades convergen todas las visiones y las más variadas ideologías. Hemos apostado a la pluralidad, que sin duda enriquece el valor de vivir en comunidad. A la fila están invitados todos, pero venimos los que aquí estamos. Orgullosos de ser parte de un país que respeta las libertades de quienes aquí vivimos, sin menosprecio, sin odios y sin divisiones. El escenario que hoy vivimos me recuerda cómo hemos tenido que resguardar muchos tesoros fuera de su lugar de origen en la historia de la humanidad. No he podido evitar recordar todas esas historias, como la del Guernica, una de las obras maestras de Pablo Picasso, que tuvo que resguardarse en Nueva York durante la dictadura franquista a petición del propio Picasso. Hasta 1981, y después de 44 años de estar fuera en España, el Guernica pudo volver a Madrid y hoy es sin duda un símbolo atemporal y universal del regreso a las libertades. Como esta historia, también existen las de muchísimas personas que se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen, su país, para establecerse en otro sitio por cuestiones políticas. Tal es el caso de Víctor Hugo, quien fue desterrado del imperio de Napoleón III, convirtiéndose en un emblema de la resistencia al poder absoluto, o la de Albert Einstein, quien en 1932 tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en Estados Unidos, o la historia de Rigoberta Menchú, activista y primer mujer indígena en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien tuvo que abandonar su natal Guatemala tras el asesinato de su padre, madre y hermanos a manos del ejército y buscar asilo en nuestro país. He decidido platicarles todo esto para recordar que no deben de ser invisibles todos esos bienes y todas esas acciones que ya son patrimonio de la humanidad y que en ocasiones, en los momentos de tranquilidad, dejamos de ver su alto valor. Pero en los momentos difíciles, todos estos valores son imprescindibles. A la FIL se le cuida, a la FIL no se le ataca, por eso siempre debemos de ser más, muchos más, los que luchemos para que la Guernica esté segura en Madrid, para que Sergio Ramírez pueda regresar a Nicaragua y para que la FIL sea siempre desde Jalisco para México y el mundo. Un presidente más, un gobernador más, yo soy un rector más, pero la FIL, no, señores, la FIL es de todos y es para siempre. Sean todos bienvenidos.
Escuchemos ahora la intervención de Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco y representante del gobernador constitucional del Estado, Enrique Alfaro Ramírez. Muy buenos días a todas y a todos, señora ministra de Cultura del Perú, invitados, integrantes de este presidium. Me sumo al reconocimiento que el presidente de la FIL hacía o hizo a dos mexicanos de excepción en la lucha por la consolidación de las instituciones republicanas de México, a Porfirio Muñoz Ledo y a Lorenzo Córdoba. Me da mucho gusto asistir a la inauguración de la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en nombre del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Les doy la bienvenida de su parte y un caluroso saludo a las autoridades del país invitado, de nuestra hermana República de Perú. Inauguraciones como esta siempre traen recuerdos, ya que un sábado como hoy, de noviembre de 1987, el gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, el rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro Anguiano, y el presidente de esta feria, Raúl Padilla López, inauguraron la primera edición de la misma. Con ello, esas tres voluntades marcaron un parteaguas hasta posicionar a Guadalajara, a Jalisco y a México en el mundo de la cultura, reconociéndose hoy a esta feria como la más importante del mundo de habla hispana. Hoy festejamos todas y todos y quienes están viendo en las diversas aplicaciones de manera particular, ya que regresa la presencialidad a esta feria, uniéndonos de todas latitudes bajo la más poderosa herramienta que generan vínculos humanos, rompe fronteras y burla el inexorable paso del tiempo, el libro. Durante casi dos años, en los que el mundo entero ha estado en vilo por un virus que ha irrumpido y trastocado la vida en todas sus manifestaciones, la pregunta ha sido: ¿cuándo podremos volver a la normalidad? A falta de respuestas, la humanidad ha buscado nuevas realidades que permitan volver a la actividad como una forma de esperanza en que, a pesar de las pérdidas, hay un futuro posible. En este sentido, y a lo largo de toda la emergencia sanitaria, el gobierno de Jalisco ha puesto por delante de cualquier decisión la salud de las personas y lo ha hecho acompañado por todos los sectores sociales y productivos bajo criterios científicos sustentados por especialistas de todas las instituciones, fundamentalmente entre ellas esta Universidad de Guadalajara, que ha estado a la altura de esos retos históricos. En los momentos más difíciles de la emergencia y cuando el aislamiento social era más riguroso, la exitosa Feria Internacional del Libro, que se celebró en el ámbito virtual, confirmó que las personas buscamos de una u otra forma estar en contacto con el resto de la sociedad, y para ello no hay mejor alternativa que a través de la cultura, las artes y el pensamiento en torno a los cuales giran las actividades de esta feria. Por ello, es particularmente satisfactorio que esta feria tenga como invitado a Perú, nación
con la que compartimos procesos históricos comunes, la colonización de los pueblos originarios por la corona española, donde el lenguaje tuvo un papel fundamental para construir los lazos más potentes que hoy nos unen. Ese lenguaje que hoy homenajeamos en la FIL nos unirá indefinidamente a los pueblos peruano y mexicano, pues nos recuerda que la humanidad y los pueblos a ambos nos unen los sentimientos. Sobre esto hizo mención un asiduo visitante a esta feria, Mario Vargas Llosa, quien en su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura se refirió a un memorable jalisciense señalando: todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos. El estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá, o de quien es agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. Rulfo, oriundo del sur de nuestro estado, demostró, al ser traducido a más de 50 lenguas, que en un Comala lleno de recuerdos vivientes, un suspiro es suficiente para entendernos como seres humanos. En México y en Perú conmemoramos este año el Bicentenario de la Independencia. Aquí en Guadalajara, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y Francisco Severo Maldonado, clérigo y doctor egresado de esta Universidad de Guadalajara, en 1810 fue el primero en América Latina que con su periódico El Despertar Americano utilizó la imprenta y la palabra para difundir sus ideas libertarias. Hace 202 años, nuestro primer gobernador de facto, Luis Quintanar, realizó la primera consulta política a través de los 132 ayuntamientos que en ese entonces conformaban Jalisco. La razón: que ellos decidieran si optábamos por el federalismo o el centralismo. Hoy, la autoridad electoral del Estado, y qué bueno que está aquí Lorenzo Córdoba, está iniciando una consulta entre las y los jaliscienses, que se replicará durante los 4 fines de semana en todos los municipios de Jalisco, para exigir una distribución más justa de los recursos entre la Federación y Jalisco, lo que traería más recursos para la cultura, la educación, la seguridad y la salud. Porque es una vez más desde casa, desde la FIL, que podemos enaltecer y defender las ideas que dieron vida a nuestro federalismo mexicano. Porque la FIL es ya un patrimonio cultural de jaliscienses y mexicanos, y como tal debemos cuidarla, mantener su pluralidad, autonomía y capacidad de reflexión crítica, como lo demuestra su esencia. Por ello, Perú y las naciones siempre encontrarán en Jalisco un espacio plural, deliberativo y crítico, valores que caracterizan esta feria. Muestra de ello es que la UNESCO declaró el año pasado a Guadalajara, que preside como alcalde Pablo Lemus, como la capital mundial del libro para el año 2022. Para el gobierno del Estado es natural e inmanente que el espacio de los libros sea un espacio plural para el debate. Por ello, el gobierno del Estado refrenda que el debate es saludable, oxigena a las sociedades. Y en las ferias del libro no le es ajeno el debate y la discusión.
Recuerdo al escritor Stefan Zweig cuando narra, si mal no lo recuerdo, en la Feria de Frankfurt de 1520, el debate que se da entre Erasmo y Lutero. Uno de espíritu sosegado, mesurado, humanista, el otro de una energía imbatible, de una energía casi hasta la beligerancia por la reforma. Por ello, para nosotros, siempre en el gobierno del Estado, es un valor imprescindible, y aquí lo verbalizo, el pleno respeto del gobierno de Jalisco a la autonomía universitaria. Nosotros la entendemos y la vamos a practicar en el espíritu que animó a Justo Sierra cuando abrió la Universidad Nacional en 1910, como lo hizo también José Vasconcelos, ese gran educador, y en fechas recientes Javier Barrio Serra, en el año de 1968. Para nosotros en el gobierno de Jalisco, la autonomía es el espíritu que consagra la fracción séptima del tercero constitucional, la facultad de las universidades de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra y la libre discusión de las ideas. Ese es el espíritu que nos anima y lo compartimos con los casi 300,000 miembros de la comunidad universitaria que entre alumnos y maestros componemos e integramos esta bicentenaria institución. Para el gobierno de Jalisco es una satisfacción apoyar, participar la edición de esta feria y comentar y decirles a las autoridades universitarias que el gobierno seguirá apoyando las sucesivas expresiones de la FIL. Seguiremos contribuyendo a su fortalecimiento con la convicción de aportar así el cumplimiento de los derechos de la población en materia de acceso universal y equitativo de la cultura. Los diferendos que se han dado tomaron una ruta en el Poder Judicial de la Federación. Creo que es pertinente rememorar aquí la obra de José Esteves cuando escribió su libro Hay jueces en Berlín. Ese libro expresa lo que es el control constitucional al ejercicio del poder público. Por último, en nombre del gobernador Enrique Alfaro, quiero felicitar a la Feria Internacional del Libro, a su comité organizador por esta edición 35, y sobre todo hacerlo porque sabemos que será, como siempre, exitosa. Enhorabuena y felicidades. Acto seguido, escucharemos la intervención de Gisela Ortiz Perea, ministra de Cultura de Perú. Sí, gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Traigo el saludo del presidente de Perú, el profesor Pedro Castillo Terrones, y el agradecimiento por ser Perú el país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro. Bienvenidos, bienvenidas a quienes nos están acompañando también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pocas sociedades están tan fuerte hermanadas por su pasado y su presente como sucede con México y Perú, herederas ambas de culturas e imperios ancestrales. Compartimos un pasado colonial y una historia republicana
que a pesar de las constantes amenazas, ha cruzado la barrera de los 200 años. Estos paralelos no acaban allí, sino que continúan hasta hoy y nos plantean retos similares, entre los que destacan las luchas simultáneas contra la corrupción, la discriminación y la desigualdad, así como la necesidad de reconocernos como sociedades diversas que garantizan derechos a toda su ciudadanía. Ante estos retos, y esta también es una feliz coincidencia, tanto en México como en Perú, podemos apoyarnos en el trabajo de las y los artistas que imaginaron, cuestionaron, interpretaron y modelaron a nuestros países. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una ocasión única, no solo para renovar nuestros lazos como países hermanos, sino también para reencontrar a nuestras tradiciones literarias que tanto se deben mutuamente. Nuestra presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además, marca en el Perú un hito en la historia del ecosistema del libro y de la lectura, acorde con nuestra Política Nacional de Cultura al 2030. Es un privilegio aprovechar un espacio consolidado como esta feria para promocionar la literatura peruana y visibilizar nuestro trabajo editorial. Ser el país invitado de honor nos ofrece una vitrina internacional que fortalecerá y dinamizará nuestra bibliodiversidad, reflejada por un lado en el trabajo de autoras y autores que se dedican a la poesía, la narración oral o escrita, la preservación o renovación de tradiciones, la investigación y la divulgación, y por otro lado en los esfuerzos de los profesionales del libro y de la lectura de todas las regiones de nuestro país. La delegación peruana representa justamente esa diversidad, así como los más de 1.500 títulos disponibles en nuestra librería que provienen de las 24 regiones de nuestro país. Cada una y cada uno de los eventos que ofreceremos en los distintos puntos de la ciudad, por su esfuerzo y calidad, son una muestra de gratitud a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por honrarnos con su invitación. En el contexto del Bicentenario de la Independencia del Perú, la FIL Guadalajara brinda un espacio oportuno para pensar en las relaciones culturales e históricas entre México y Perú. Este vínculo sólido nos invita a planificar y diseñar estrategias culturales que promuevan y fortalezcan la bibliodiversidad compartida entre ambas naciones hermanas. De este modo, en un contexto de cooperación mutua, será posible estimular el trabajo creativo de las escritoras y los escritores, así como para impulsar los esfuerzos editoriales de las y los agentes del libro y de la lectura en nuestros países. Hoy nos reencontramos con las letras, los libros, el arte y la gran herencia cultural peruana. Nuestra historia, que une a Perú y México, también se reencuentra a través de esta FIL Guadalajara. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Damos paso a continuación a la ceremonia de entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, para la cual solicitamos a Lorena Amaro, portavoz del jurado del Premio FIL, que nos dé a conocer el acta del jurado. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la organización y a mis compañeras y compañeros del jurado por permitirme, ¿no?,
esta enorme emoción de anunciar y leer el acta del premio. Los días 25 y 26 de agosto de 2021, el jurado calificador de la 31ª edición del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2021, mantuvo varias reuniones telemáticas con el propósito de llegar a un veredicto. El jurado estuvo integrado por Lorena Amaro, de Chile, Marco Belpoliti, de Italia, María Eunice Moreira, de Brasil, Rafael Olea Franco, de México, Javier Rodríguez Marcos, de España, Oana Sau, de Rumania, y Simona Sora, de Rumania. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron el 26 de agosto del año en curso, el jurado decidió conceder por unanimidad el galardón a la escritora chilena Diamela Eltit por la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio del siglo. Una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, en tiempos de pandemia, migraciones, depredación y devastación ambientales. El jurado de la FIL entrega este premio a Diamela Eltit por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas poshumanistas. La obra de Eltit, constituida por novelas, ensayos y crónicas, como Lumpérica de 1983, Por la Patria de 1986, El Cuarto Mundo de 1988, Impuesto a la Carne de 2010, Sumar de 2018 y tantas más, dan lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido, donde rescata lúcidamente las posibilidades de una nueva humanidad. Felicitaciones, Diamela, por tu premio. Para darnos a conocer una semblanza de nuestra homenajeada, quede en uso de la palabra Javier Guerrero. Bueno, muy honrado y feliz de estar aquí en Guadalajara. Lo que resta de este amanecer, perdonen, lo que resta de este anochecer será un festín para L iluminada. Así comienza la primera novela de la escritora Diamela Eltit, con Lumpérica, publicada en 1983, En tiempos irrespirables de dictadura, la escritora irrumpió en la escena literaria chilena a partir de una novela escrita con una sintaxis nunca antes vista, que ponía en crisis el mal denominado milagro chileno, la obediencia ante el fascismo y su capacidad de oprimir la vida. La novela escribió no solo un personaje inolvidable, también le dio cuerpo a una soberanía hecha trizas
por un Estado arrebatado, por el imperativo del mercado, por el pacto entre medios, dispositivo y totalitarismo. Lumpérica, luego de ser ignorada, etiquetada como novela críptica o sencillamente ilegible, se convertiría en una ficción emblemática de esa rara e impresionante neovanguardia chilena de los 80, una de las obras más impactantes gestada en la relación entre política y poética de nuestro siglo XX. Casi 40 años han pasado desde que Diamela El Tid publicó su primera novela y pese a haber sellado con ella una nueva sintaxis, una nueva escritura que a pesar de que ocupa el castellano siempre será otra, su trabajo ha proseguido la sospecha sistemática sin dejar de tensar las relaciones entre la escritura y su afuera. Ha indagado en la compleja trama del mundo que hemos heredado, o más bien en lo que resta de él. Por la Patria de 1986, El Cuarto Mundo de 1988 y El Padre Mío de 1989, sus últimos libros publicados bajo dictadura, enfatizaron una condición solo presente en las más complejas poéticas literarias: la capacidad de proponer de manera simultánea una reflexión geopolítica y nacional. En Diamela El Tid opera toda una maquinaria que piensa Chile, pero que a la vez piensa desde Chile para entonces desencadenar preguntas decisivas. Estas preguntas se abordan desde la insurgencia, el feminismo, la crítica de la colonialidad del poder, el cuerpo y la materialidad de la vida. Como la propia escritora afirmó en el histórico Congreso de Literatura Femenina que organizó junto con otras emblemáticas mujeres en Santiago de Chile en 1987, el poder se ha ensañado en los cuerpos marginales, agrediéndolos hasta su desaparición, exiliándolos y confinándolos al cerco límite de la despertenencia histórica. En cierto sentido, la poética de Diamela El Tid vuelve continuamente a esta aseveración. No se sobrepone del arrebato originario, encuentra su trazo en el presente y, sin embargo, aunque sus personajes e historias se tramen en la acumulación de las pérdidas, en las confiscaciones, en el saqueo, siempre la insurgencia está a punto de suceder, el estallido. Pese a que uno de los personajes de sus novelas diga con convicción: no tenemos nada que perder, la posibilidad de perderlo todo, incluso lo más inesperado, los propios huesos, se sopesa una y otra vez. Así, por ejemplo, en ese gran libro producido junto con la fotógrafa chilena Paz Errázuriz, El infarto del alma de 1994, El Tid encuentra en el último de los lugares posibles, en el hospital psiquiátrico de Putaendo, en los olvidados de Chile, el indiscutible centro del amor. Asimismo, su poética ha dotado a la novela de algo que parecía olvidado frente a la proliferación de lo imposible y sus límites. El Tid ha sostenido en varias ocasiones que en literatura todo es posible, absolutamente todo. Cada nueva entrega de la escritora constituye una renovada estrategia de mirar ese dispositivo llamado novela. Su trabajo ha demostrado que en tiempos de gratificación inmediata, de excesivo culto a lo frívolo, de vanidosas autorías y absoluta volatilidad crítica, la novela puede sostener una reflexión que lo repiense todo, incluso sea capaz de anticiparse a grandes debates estético-políticos o sencillamente que la novela aún puede ser. En cierto sentido, quiero enfatizar que antes de escribir Lumpérica, Diamela El Tid formó parte del histórico colectivo interdisciplinario CADA,
colectivo Acciones de Arte, que desde la esfera pública pudo disputarle el sentido a la férrea máquina dictatorial chilena. Sin embargo, la decisión de abandonar el terreno de las artes visuales y abonar como campo de trabajo la máquina literaria, con especial atención en la novela, ha hecho posible una radical discusión que se produce en las periferias del mercado y del dinero. La productividad de sus novelas se gesta lo más lejos posible de la transacción monetaria, la maquinaria de la serialización editorial y su profesionalización. Es decir, la circulación de las ficciones del TIT opera en la pensatividad de sus novelas dadas a sus comunidades lectoras. Diamela, el TIT nos ofrece tramas y tramados, arpilleras, diría, que se replican porque se vuelven nuestras, porque como ha propuesto la argentina Rita Segato, lo único que un pensador puede ofrecer son palabras. Pensemos entonces en la escritora Diamela el TIT como dadora de palabras. Porque puede decirse que cada novela suya está escrita con nuevos vocablos, en una lengua distinta, aunque su voz sea reconocible, entre otras cosas porque no se parece a casi ninguna, cada novela genera su propia condición de habla. Aquí estriba uno de los problemas que inunda su exuberante poética. Por un lado, su capacidad de poner en situaciones límites y a veces impensable a la lengua. La cabeza de la ton, 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 tababosa de las calles de la ciudad clama aún por el cielo donde la espera una estrella. Una estrella, yo debo llevarla desde mi cadera a mi pierna hasta las hogueras que crepita su resplandor. Fragmento de Los Vigilantes de 1994. Por el otro, como ya mencioné, su escritura no se parece a ninguna otra, pero entabla conversaciones íntimas con grandes proyectos escriturales, de la oscuridad del chileno José Donoso al travestismo del cubano Severo Sarduy, del susurro del mexicano Juan Rulfo al deseo subversivo de la chilena Gabriela Mistral. En su más reciente producción, marcada por cuatro novelas extraordinarias, Jamás el fuego nunca de 2007, Impuesto a la carne de 2010, Fuerzas especiales de 2013 y más recientemente Sumar de 2018, la escritora produce un repertorio de problemas que aborda el fin de la historia y la supervivencia de la última célula orgánica y política en Jamás el fuego nunca, las vidas bicentenarias de dos mujeres colonizadas por el sistema del espectáculo sanitario en Impuesto a la carne, el mundo metalizado por la pornificación del trabajo y la vida sitiada por armas y dispositivos móviles en Fuerzas especiales, y la gran marcha de insurgentes y migrantes que se dirige a La Moneda en Sumar, novela escrita antes del estallido social chileno de 2019. Este reciente tramo de la novelística del TIT marca una condición que podríamos ya denominar como el titiana, de pensar de manera anticipada lo que queda del mundo. Quiero insistir, para finalizar, en dos elementos fundamentales de la máquina de Diamela el TIT. Se trata de una intelectual pública de impresionante talento crítico, lo que le ha hecho posible sopesar los más variados problemas de la política y del complejo engranaje de la crítica cultural. Sin embargo, aun cuando se trata de un cuerpo de pensamiento relevante y sumamente revelador, las historias y personajes de sus ficciones, la sintaxis y densidad de su lengua, que los materializa y contiene, sobrepasan su agudeza crítica, la torsión de la palabra, la contradicción de nuestras pulsiones, las fallas del deseo, la ambivalencia de nuestros gestos, están todos presentes en cientos de sus escenas y paisajes. Solo basta recordar aquella inolvidable y estremecedora escena
de la mariposa y sus alas tecnológicas en fuerzas especiales. Pero quiero ir más allá, porque a pesar de que efectivamente haya mil razones para llamar, como lo he hecho antes, a Diamela Eltit, el escritor más importante del hemisferio, lo más impactante de su estética radica en la posibilidad del porvenir. Y aquí quiero hacer presente a la autora, reclamar su presencia como máquina de escribir que está ahora nombrado en tercera persona, dar cuenta de su asistencia aquí, hoy 27 de noviembre de 2021, en el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Diamela, tu poética está aquí para sobrevivir y decir más de lo que ya ha dicho, que no ha sido poco. Tu literatura está volcada al porvenir. Tus novelas estremecedoramente opacas, que en su opacidad permiten guardar todo aquello que poco a poco se presentará en nuestras vidas y en otras futuras vidas, seguirán produciendo más allá de ti. Tus ficciones, que como otro gran pensador y escritor de nuestra literatura, el poeta de Martinica, Édouard Glissant, nos ha invitado a pensar en su elogio de la opacidad, contienen todo el limo depositado por los pueblos. De ese limo está impregnada tu maravillosa escritura. En ese limo, a veces ilegible en nuestro presente catastrófico, a veces imposible de percibir por nuestros quebrantados sentidos, radica la supervivencia de tu deslumbrante poética, el porvenir de la politicidad de tu palabra, que ya es mía, nuestra, es tu novela por venir. Elogio y celebro desde el escenario más alto de la literatura en lenguas romances y desde México, la columna vertebral del continente, el trabajo innovador, arriesgado, esa mano de obra que nos convoca a una cita pendiente de la ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021, lo que resta de este anochecer será un festín para L iluminada, Diamela Eltit. Muchas gracias. A continuación, Enrique Ibarra Pedrosa y Sergio Ramírez Mercado hacen entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances 2021 a Diamela Eltit. Escuchemos ahora el mensaje de Diamela Eltit, ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Buenos días y muchísimas gracias por la presencia de cada una y de cada uno de ustedes hoy. Quiero saludar al presidente de la feria,
licenciado Raúl Padilla López, a la directora de la feria, licenciada Marisol Schultz Manó, al rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a la doctora Dulce María Zúñiga, directora de los premios PhIL, y a cada una de las autoridades presentes hoy día. Agradecer a la destacada crítica literaria Lorena Amaro por su presencia en la lectura del acta del jurado y al brillante Javier Guerrero por su decisión solidaria de acompañarme en este día. Estoy muy emocionada por la obtención del prestigioso premio PhIL, otorgado al conjunto de mi obra literaria. Este premio, instaurado e inscrito desde el mundo latinoamericano, desencadena en mí flujos de memoria, escenas, momentos, tránsitos, sucesos imposibles de condensar de manera lineal. Hoy no puedo sino describir de un modo aleatorio temas, situaciones, interrogantes. Gracias a los principios sociales de mi madre, siempre estuve parada en la vereda izquierda de la cuadra del mundo. Una vereda móvil, pensante y comunitaria. Jamás he traspasado ese territorio ético. Hoy, las fuerzas de la extrema derecha pugnan por gobernar Chile. Nuestra comunidad, la literaria, con el conjunto de la ciudadanía adversa a este escenario, estamos trabajando de manera intensa. Lo hacemos para impedir un gobierno rapaz fundado en el desprecio. Pero no puedo dejar de señalar hoy que experimentamos un tiempo inédito, marcado por la mundialización de la enfermedad y su contagio, un tiempo que recuerda las pestes medievales, el confinamiento de ciudades, las multitudinarias piras como destino final. Con una velocidad similar al frenesí tecnológico, la gripe detuvo la constancia de la respiración del mundo hasta convertir al planeta en un hospital. La situación extrema, por su dimensión y por su extensión, genera, cómo no, temor, afecta gravemente la vida comunitaria, ha desalojado el afuera y relegó durante un tiempo la realidad a un transcurso puertas adentro. Pero también debemos considerar la asimetría causada por la desigualdad, la vocación a la insaciable acumulación de riqueza representa la forma más intensa y desviada de una enfermedad semejante a la que se conoce como mal de Diógenes. Porque ha sido la desigualdad la que ocasionó diferencias en el marco de una enfermedad común y detonó lo que llamo la muerte pobre, que se cursó en el interior de espacios hacinados, en medio de insuficiencias hospitalarias o debido a la falta de acceso. Es dramático. Todavía no ha concluido la velocidad de la enfermedad, aunque de cierta forma ya haya terminado. Y hoy mismo podemos presagiar que forma parte de un pasado y se instaura como una zona de interrogantes múltiples en el futuro. He recordado con frecuencia que mi primera visita a Guadalajara fue motivada precisamente por la obtención del premio
El primero que se establecía bajo el nombre de Juan Rulfo al poeta chileno Nicanor Parra. Yo vivía en la Ciudad de México, trabajaba en la Embajada de Chile, que recién se había abierto, y viajé. Fue importante porque había sido estudiante de Nicanor en la universidad. Conocía su obra y me pareció exacto y ultra merecido el premio. No pude dejar de pensar entonces en las finas líneas conectoras. Era curioso que en ese preciso momento, mientras cursaba mi primera vida fuera de Chile, después de 17 años de dictadura, residiera en el mismo país que le otorgara el reconocimiento a Nicanor y que yo pudiera estar presente. Tres décadas después, se produjo una forma curiosa de paridad chilena. Como lectora, era y soy completamente rulfiana. Es así porque Juan Rulfo es para mí un referente. La novela Pedro Páramo es una de las obras más valiosas del continente, pues consiguió otorgar una poética a los espacios no centristas. Convirtió la muerte en un viaje inacabable por los tiempos. Fundió y confundió la ecuación muerte-vida para referirse al amor y al poder. La milpa ondeó en su relato y las hablas populares protagonizaron las escenas. Juan Rulfo acudió al fragmento para construir continuidades. Convirtió la escritura en un conjunto de imágenes que se fijaron en cada uno de los imaginarios de los lectores. Comala fue el sitio más importante de la tierra literaria. La literatura ha sido mi centro. De manera intensa, la pulsión literaria fue mi horizonte. Una parte de mi niñez y adolescencia se cursó en la lectura. Así, de manera simbólica, recorrí el mundo leyendo. Comprendí la complejidad que portamos cada uno de nosotros leyendo. Entendí que la realidad se parapetaba en los recodos de la ficción. Más adelante, ya mucho más poblada de textos y textos literarios, pude asociar la mirada coincidente de Elena Garro y Julio Cortázar. Ella, porque revisitó mediante una poderosa intervención al tiempo la caída de Tenochtitlán, a la Malinche, su Malinche, esa que generó en su relato la culpa es de los tlaxcaltecas. Y en una línea paralela, Julio Cortázar, fundamental escritor argentino, en La noche boca arriba construyó un impactante sueño prospectivo depositado en la Guerra Florida durante una alucinante noche de persecución y muerte moteca. ¿Y cómo no pensar en Elena Poniatowska y su incursión en las hablas, en los cuerpos, en las vidas, la forma, la ironía de sus importantes libros que abrieron un horizonte para los cuerpos populares y sus subjetividades? Evoco de manera intensa las voces del temblor, esas voces del desastre que conocemos y compartimos chilenos y mexicanos en 1985 y que permiten atisbar un refugio frente a la desesperanza y se constituyen en un dispositivo memorioso. O la obra primera de Malgo Granz, que en tiempo precursor, pionero, se internó en lo que hoy se denominan como géneros híbridos. Me refiero a espacios hasta donde concurren diversos discursos literarios, móviles,
imposible de delimitar, hizo de la literatura una experiencia. Las lecturas se superponen, se precipitan, arman cuerpos, zonas hasta donde la letra fluye, confluye y se dispersa. El ojo, una vez que se consigna en la lectura, está cruzado por signos estéticos que se alojan, en los recodos del cerebro. Los procesos de escrituras, diversos, sensatos o insensatos, marcan y demarcan un hacer. Eso lo experimentamos cada uno y cada una de las personas que escribimos. Y sin embargo, el afuera de la letra, quiero decir, su campo social de recepción y difusión literaria, está escindido, opera como un espacio binario. La literatura puede ser considerada como una práctica audaz, sorprendente, transgresora, lo es. Sin embargo, las autoras, a pesar de producciones muy elocuentes, son catalogadas bajo el signo literatura de mujeres. Y la literatura, la única, la importante, es un decir, no necesita acotación alguna. No basta ser mujer, pero tampoco basta ser hombre en la tarea de construcciones solventes literarias. Lo importante son las estéticas, el asombro. Después de décadas de habitar el espacio literario, me parece que es necesario desbiologizar completamente la letra. Así ya lo he manifestado. Lo pienso como un horizonte en construcción. Filiarse, ya no en biologías, sino en poéticas. Diseminar sentidos que permitan libres tránsitos. Se debería producir algo parecido al poderoso movimiento de los géneros literarios que tanto conocemos, géneros que mutan, se funden, se confunden, emergen. La literatura es múltiple, una sede de goce y de trabajo. La literatura es capaz de atravesar, acortar y cortar sus propios géneros. Con constancia y decisión es que me refugio en la certeza de un futuro horizonte igualitario para los cultores de la literatura, hombres y mujeres. Rosario Castellanos escribió, la cito, no he tenido novio, no, ninguno todavía, mañana, sí, estoy segura. Mañana. Muchas gracias. Bienvenidos a la República de las Letras.
donde los ciudadanos somos los lectores. Para inaugurar la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, daremos la voz a uno de sus ciudadanos más ilustres, al escritor Sergio Ramírez. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha sido mi casa por muchísimos años. Tuve la primera vez aquí, y lo recordaba Amelia, cuando recibí el premio Nicanor Parra, la primera vez que se otorgaba el premio bajo el nombre de Juan Rulfo. Las circunstancias en la vida cambian y yo quiero hablar desde mi nueva circunstancia. Siempre que busco a Nicaragua desde lejos, tras las puertas cerradas, vuelvo al poema de José Emilio Pacheco, donde evoca el fulgor abstracto e inasible que emana del país propio, visto por mí ahora en la distancia como un espejismo. Todo eso que de manera imprecisa llamamos siempre patria, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, varias figuras de su historia y 3 o 4 ríos, dice José Emilio. Pienso, ¿quién puede remediarlo en ese país distante? Una cárcel que encierra otra cárcel, un doble círculo que se cierra a sí mismo con una llave herrumbrosa. Los que están presos en la celda de aislamiento y los que están presos dentro del país porque tienen el país por cárcel, bajo la prohibición de abandonarlo. Y estamos los del tercer círculo, que quedamos fuera de esa doble rueda de fierro, andando con el país a cuestas. Huesos que fuego a tanto amor han dado, dice Juan Gelman, exiliado del sur sin casa o número, ahora desueñan tanto sueño roto. Una fatiga le distrae el alma, por el dolor pasean como niños bajo la lluvia ajena. Expatriados, despatriados, desterrados, extrañados. La ambición de una tiranía es la de que tu propio país se te vuelva extraño. Pero entonces uno vuelve a la poesía. 3 o 4 ríos, dice José Emilio. Madre, quedar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño, dice Rubén Darío. 3 o 4 ríos, lago de azures, tigres y palomas, la casa en que naciste, la casa en que viviste, las calles que anduviste, los libros que dejaste atrás. Y como hoy estamos entre libros, en esta gran catedral que se monta y se desmonta cada año, y he ahí su permanencia de décadas en la cultura mundial, no puedo sino pensar en la biblioteca que he dejado atrás en Nicaragua, una casa dentro de otra casa,
construida a lo largo de muchos años, desde que mi afición impenitente por la lectura me llevó a juntar libros. Un ladrillo tras otro ladrillo, muros de libros que reclaman cada vez más estantes, provenientes de mis correrías por librerías de muchas ciudades del mundo, librerías suntuosas, con palcos, plateas y escenarios, como la del Ateneo en Buenos Aires, la librería Lilo de Oporto, que parece una capilla gótica, o la biblioteca de un alquimista. Otras pequeñas y acogedoras, donde reina siempre el silencio, o librerías de viejo en buhardillas que huelen a papel viejo y donde no falta tampoco el aroma a vejez de la naftalina. Libros rescatados de entre el arcaico surtido de los cajones de los buquinistas de la ribera izquierda del Sena, o como aquella librería del sótano en la Ciudad de México, allá en los 60, que exhibía los libros sobre tablones y sin cepillar montados en burros, y donde me encontré con la edición de Letras Mexicanas de Pedro Páramo y con Aura de Carlos Fuentes, editado por la editorial ERA. Ahora no sé cuántos son mis libros. Creo que nunca lo he sabido. Alguien me ha preguntado alguna vez, al visitarme dentro de aquel refugio, si he alcanzado a leerlos todos. Una pregunta de gran candidez, porque algo así es imposible. Leerse todos los libros coleccionados a lo largo de la vida sería un acto borgiano que podría llevar a la locura. Las lecturas primeras persisten siempre en la memoria como las huellas de un camino que todavía no sabemos a dónde habrá de llevarnos, y volvemos a veces a andar sobre esas mismas huellas, volvemos a leer lo leído, volvemos a encantarnos o nos desencantamos, quizá porque cada lectura tenga su momento propicio que luego se pierde para siempre. Los libros de mi vida, ahora tan lejanos, han estado allí con sus lomos atrayentes para darme ese privilegio de la escogencia de qué leer y en qué momento leer. Siempre tendremos más libros de los que nos alcance la vida para leerlos, y a ese caudal estarán entrando siempre nuevos títulos, como a través de una compuerta siempre abierta. Los que compramos cuando viajamos, los que nos llegan por correo, los que nos regalan los amigos. La Comedia Humana de Balzac, en la edición que tengo en mi biblioteca, está formada por más de 20 tomos con tapas de cartón. Es una edición muy vieja que compré una vez en una librería de Clermont-Ferrand porque su precio me pareció irresistible. La compré sin fijarme en las consecuencias, y cuando ya cerrado el trato le pregunté al librero por qué tan barata, di una chupada a su Goloaz y me respondió que porque ocupaba mucho espacio en sus estantes. Y una vez en mis manos, ¿qué hacía para enviarla a Nicaragua? Un amigo me ayudó a cargar los libros hasta la oficina más cercana de correo. El empleado los metió en sacas y por un precio asombrosamente bajo también fueron enviados por correo marítimo y llegaron sanos y salvos. Y ahí están sus tapas amarillas, hueso, visibles en uno de los estantes. Y mis dos tomos de cuentos de Chekhov, empastados en cuero e impresos en papel Biblia, como misales. A Chekhov regreso con toda confianza, como quien visita una casa a la que se puede entrar sin llamar, porque sabemos que la puerta no tiene cerrojo, y lo imagino siempre sosteniendo sus quevedos de médico provinciano para examinar a las legiones de pequeños seres que se mueven por las páginas de sus cuentos y sus piezas de teatro,
tan tristes, tan cómicos y tan desvalidos, repartidos en las 14 categorías del escalón burocrático fijado por la ordenanza de Pedro el Grande. Libro de aprendizaje, La Perla, de John Steinbeck, el primero que leí en inglés como tarea, esforzándome en noches de desvelo con el diccionario Webster de bolsillo durante aquel curso de verano en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Kansas en 1966. Y la vez que tirado sobre la hierba bajo un tilo en el Volkspark de Berlín en 1973, cerré el ejemplar de la Metamorfosis y le dije triunfalmente a Tulita, mi mujer, ya puedo leer a Kafka en alemán. Y la edición del Quijote en cuarto mayor que me entregó la Universidad de Alcalá de Henares al recibir el premio Cervantes y para la que había mandado hacer un atril antes de que cerraran las puertas de mi casa y las puertas de la biblioteca, y así poder repasar de pie sus páginas como los monjes repasan los libros de horas en los conventos. Hacerse de una biblioteca que se convierte en un verdadero bosque frondoso toma tiempo o toma toda una vida. Yo he vivido dentro de ese bosque y solo yo puedo orientarme dentro de él. Solo yo sé dónde está cada libro y puedo ir directamente a buscarlo. En alguna ocasión, alguien me convenció de que debería contratar a un bibliotecólogo que los clasificara y resultó en un verdadero desastre. Cuando regresé de un viaje, me hallé con el trabajo cumplido de manera muy profesional. Cada libro con su etiqueta de clasificación y un fichero de varias gavetas en una esquina. Pero fue como si el orden establecido por aquella mano experta hubiera trastornado mi mundo y me encontré perdido en mi bosque. Ya no sabía dónde estaba cada libro, cada árbol al que yo podía ir directamente dentro del caos organizado en que todos vivían en paz y armonía y me sentí extranjero en mi propio mundo. De manera que deshice el trabajo de clasificación y volví a colocarlos de la manera en que antes los tenía para llegar hasta ellos sin más guía que mi propia memoria. Ahora todo está en silencio en ese bosque. Imagino los estantes de libros en la penumbra, quietos en el recinto cerrado, esperando la mano que los devuelva a la vida. La mía, que he vivido entre ellos, dichoso de su compañía, exiliados también ellos en su propia soledad. Muchísimas gracias. ¿Qué mejor que esta pieza maravillosa de literatura para dar por inaugurada esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Muchas gracias a todos los presentes que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias.
De esta manera hemos escuchado la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 35. Sin duda alguna emotiva, sobre todo estos discursos que hemos escuchado de la escritora chilena galardonada Diamela El Tid, y el cierre, Josefina, del gran escritor Sergio Ramírez, nicaragüense, también hoy perseguido en su país. De hecho, comentábamos, Belén, que por primera vez se cierra una inauguración, una ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro con alguien como Sergio Ramírez. Siempre lo hacía el enviado especial de la Federación, una autoridad local, pero bueno, ahora así concluye. Mensajes interesantes de estos dos personajes, estos dos escritores, sin lugar a dudas, emotivos, y los mensajes de las autoridades universitarias, del presidente de la FIL, de Enrique Barra Pedrosa, el secretario general de gobierno, en sustitución, en representación del gobernador, con datos duros, con temas de escritores o de algunos libros favoritos o que les ayudaban algunos títulos de los libros o de los textos de sus libros para sus mensajes, pero también el asunto político que se está viviendo en estos momentos, tanto en la Universidad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco y a nivel federal. Porque, bueno, el secretario general aprovechó para mencionar la consulta. Así es, casi nos despedimos, Josefina. Seguramente nuestra audiencia querrá saber sobre algunos ajustes o cambios en esta modalidad híbrida, porque hay que decirlo que el 70% de las actividades se lleva a cabo de manera presencial y un 30% a través del internet. Que sepa que se han abierto dos horarios, uno matutino y otro vespertino, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, es como se ha dividido hoy este horario. Hay que traer cubrebocas, es obligatorio, cubreboca tricapa o KN95, entre otras recomendaciones, Josefina. Así es. Belén, gracias. De esta manera concluimos esta transmisión especial, pero sobre todo gracias a nuestra audiencia. Y decirles que aquí los esperamos en la Feria Internacional del Libro con los libros abiertos. Así es, nos vamos. Gracias por su presencia.